Guanajuato es un estado ejemplo y nos consta, los que hemos visto esa transformación, gracias a la continuidad de los gobiernos panistas, pésele a quien le pese, el PAN ha dado resultados. Mira, la pregunta que me hace al final, que todos me hacen, ¿sí? Me nombran como posible, ahí estoy, estoy presente. Entiéndelo como quiera. Luis Ernesto Ayala Torres, sí. Este es el mismo que por más que quiera, no puede disimular su desprecio y su indiferencia hacia la gente. El mismo que trata a sus compañeros de trabajo con desprecio y finge mil sonrisas. Se corona como el más descarado del Congreso, fijando un precedente de lo que no se debe hacer en un Congreso de por sí carísimo y peor que la Shakira, loco, ciego, sordo y mudo. Todo esto al decir sin ningún empacho que las camionetas carísimas no solo se quedan, sino que habrá más. Luis Ernesto Ayala Torres es quien preside tanto la Junta de Gobierno y Coordinación Política como la Comisión de Administración. Ellos compraron 3 camionetas de 1 millón de pesos cada una. Ahora nadie las quiere, todos se hacen los loquitos, nadie fue, pero ahí están. El dinero ya se gastó, ahora sí que lo gastado nadie se los quita. ¿Creen que somos tontos? ¿Entonces en el Congreso el dinero se gasta solo? ¿Usted tiene una camioneta de 1 millón de pesos estacionada en su casa? ¿Es para esto que usted vota en las elecciones? ¿Es así que usted quiere que despilfarren el dinero en un estado que lo único que no tiene es grandeza? Luis Ernesto Ayala Torres emitió la misma postura de revisar los lineamientos para modificar los gastos de representación de las y los legisladores locales, principalmente en gastos de consumo de alimentos y combustibles. El panista expresó que el gasto que realizan las y los diputados es responsabilidad de sus grupos parlamentarios con base a los lineamientos establecidos bajo los que se rigen. ¿Cuándo le consultaron a los guanajuatenses si estaban de acuerdo con todos los gastos que existen en el Congreso? ¿Por qué siguen siendo uno de los más caros del país en estos tiempos? ¿Cree usted que los tiempos están para este derroche de amenidades? ¿Acaso son los diputados los únicos que tienen necesidades? Podríamos decir que más que necesidades son caprichos. Caprichos que nosotros le cumplimos cada vez que le damos la confianza de cobrarse ellos mismos con un cheque en blanco en cada elección. El PAN no solo es un peligro para las arcas de Guanajuato, también lo es para México. Por su parte, el flamante secretario general del Congreso, Cristian Cruz Villegas, al ser cuestionado sobre los lineamientos de gastos de las y los diputados, dijo lo siguiente. Lo cierto es que quienes se monten sobre esas 4 ruedas de 1 millón de pesos también se montarán sobre la pobreza, la desigualdad, la injusticia, el desempleo, sobre la fe y la esperanza de millones de guanajuatenses que han esperado por más de 30 años un cambio con un partido que aún no comienza y que no terminará nunca.